Mi gente bonita de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que ustedes y yo estemos por estos lares. Oigan, el día de hoy estoy lista para irme a estudiar, para irme al colegio, o sea, tal cual con el peinado. Oigan, y es que les cuento que por fin la cuestión del clima por estos lados donde yo vivo en Nueva Jersey está mejorando, así que por fin dije como que me puedo relajar y hoy está calientito, así que ya empiezo a mostrar más piel y también obviamente me recogí el cabello así porque está calientito y también para cambiar porque pues ahí uno siempre igual. Entonces, pues bueno, así va la vaina. Oigan, déjenme contarles cuál es el título del video que vamos a compartir el día de hoy. Y es que este tema realmente sí que me interesa, porque estuve por ahí escuchando y viendo comentarios de todo tipo al respecto con este tema del Tren Maya. Y pues como siempre van a estar los detractores diciendo cosas, las cuales está bien, porque pues no hay que comer entero en la vida. Hay siempre que decir lo que uno piensa, obviamente en función del bienestar de todos, ¿no? Pero estaban diciendo como que estaban desplazando a las personas que vivían en la ruta que iba a ser trazada o está trazada para la elaboración del proyecto del Tren Maya. Así que yo dije, ay no, esperen, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? Pero llegué a este video que tiene como título: lloran al recibir las llaves tras el paso del Tren Maya, jamás pensaron que era para ellos. Así que lloran de felicidad o lloran de alegría o qué es lo que está sucediendo con este tema. Así que bueno, hagámosle. Ustedes saben que siempre les dejo el link en la descripción para que vayan al video original, le dejen sus likes, le dejen su amor, se suscriban al canal, porque gracias a ellos es que podemos ustedes y yo compartir este espacio, al igual que dejen su amor por estos lados, ole, no les cuesta nada y sí se los agradecería un montón. Dejen su like por estos lados, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y también dejen una pasadita por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, sin más, hagámosle. Pues aquí era mi vivienda, yo aquí vivía y pues aquí era mi cocina. La gran diferencia, ¿no? 100% a lo que teníamos. Y pues la casa está grande, tiene todos los servicios. Es una experiencia con un buen sabor de boca, la verdad, no se ha visto corrupción. El gobierno federal cumple una vez más y le regala nuevas viviendas a las familias reubicadas por derecho de vía del Tren Maya. Como parte del diálogo y los acuerdos en las comunidades por donde pasará el Tren Maya, el gobierno de México entregó 16 nuevas viviendas en beneficio de 60 personas del ejido de Haro, en Escárcega, Campeche, que fueron reubicadas voluntariamente a espacios dignos y confortables para liberar el derecho de vía. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Javier May Rodríguez, y la gobernadora de Campeche, Laida Sensores San Román, entregaron sus llaves a quienes vivirán en mejores condiciones que cuando estaban a la orilla o sobre la antigua vía férrea, donde ahora en una nueva vía transitará el Tren Maya. Al respecto, el director general de Fonatur, Javier May Rodríguez, subrayó que en todas las acciones relacionadas con la obra del Tren Maya se cumple la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de actuar sin imposiciones, por lo que siempre se dialoga y se toman acuerdos que beneficien a la población. Chévere. El Tren Maya se construye con la participación de comunidades, ejidos y pueblos. Es un gran proyecto que va a beneficiar a todos y no excluye a nadie. Expuso al indicar que tenían desconfianza de que sí iban a cumplir con lo prometido, pero ahora ya se entregaron otras nuevas viviendas y hay certeza jurídica de que nadie podrá quitar lo que ya es un patrimonio de las familias en esta comunidad. Además detalló que en el tramo 1 del Tren Maya,
que va de Palenque a Escárcega, se reubicarán 266 viviendas de familias que estaban asentadas en el derecho de vía, pero ahora contarán con una vivienda digna. Estas 266 viviendas que se están construyendo tienen una inversión de 285 millones de pesos. Por su parte, la gobernadora Laida Sensores expuso que el Tren Maya es un proyecto de desarrollo, pero con justicia, toda vez que el sureste mexicano cuenta con mucha riqueza, pero siempre se ha vivido como pobre en tierra rica. Además, manifestó que una obra como el Tren Maya, que sí podía esperarse de un presidente tan humano como el actual, quien cumple los compromisos, a diferencia del pasado, en el que había promesas sin cumplir. En representación de las personas que recibieron viviendas nuevas y luego de aceptar las llaves de su nuevo hogar, Adelaida Escuro Tuz comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la idea del Tren Maya y gracias a eso ahora cuentan con casas bonitas. Además, recordó que su vivienda anterior consistía en un cuartito y una cocinita de 2.5 metros, pero ahora ya tiene sala, comedor y un área para lavar los trastes y un espacio para descansar en las tardes. Además, comentó que tiene 60 años de vivir en esta comunidad y nunca había visto tanta acción de los gobernantes, pero ahora se ha cumplido. Yo tenía muchas dudas, pero después vi que empezaron a llegar y a construir. Lo que más me gustó fue cuando dijeron que ningún niño se iba a quedar sin hogar. Eso me dio mucha tranquilidad. Nosotros vivíamos en orilla de lo que es las vías del ferrocarril. Así que cuando pasaron la medición, me dijeron que toda la casa saldría afectada. Pues aquí era mi vivienda, yo aquí vivía y pues aquí era mi cocina. No, aquí hubo un diálogo. Se te dio el apoyo económico, tiempo para que tú buscaras dónde estar. Nos empiezan a explicar acerca del proceso, de qué va a ser el proyecto en general. La verdad me gustó mucho, ¿verdad? Que hayan dicho que ni un niño se iba a quedar sin hogar. Porque al principio sí fue un poco de preocupación el hecho de que, ¿será verdad que no vayan a dar la ayuda? ¿Será verdad que sí lo vayan a cumplir? Digo, ¿qué tal si después me pagan mi renta? Me sacan de mi casa, me ponen a rentar y se van y no regresan. ¿Y qué hago yo? Y como que pues todos pensábamos de que esto no iba a cuajar, ¿no? Que sí, al principio es difícil de creer, porque le comento, se viene de tiempos que eran de promesa. Ajá. No se cumplían. No, las iban a reemplazar por algo mejor de lo que teníamos. Y sí. Es una gran diferencia, ¿no? 100% a lo que teníamos. Y pues la casa está grande, tiene todos los servicios. Hoy en día tenemos 2 cuartos, una sala, un comedor, un baño y una cocina. Y es algo que realmente no solamente disfruto yo, sino que también disfrutan mis hijos. O sea, fue todo así como que muy bien proyectado, organizado, ¿no? Es una experiencia con un buen sabor de boca, la verdad. No se ha visto corrupción. Y yo creo que las dudas ya fueron eliminadas. Sí, sí, soy feliz. Ahora soy más por la casa. Como vemos, el presidente de México cumple con lo que promete. Hoy, en esta comunidad de Campeche, ya les construyeron sus viviendas. Y así, poco a poco se le irán entregando más viviendas a más familias que serán reubicadas. El Tren Maya es un proyecto de nación que traerá gran desarrollo a estas comunidades de México. Pero muchos intentan paralizar estas obras, pero el gobierno sigue avanzando con paso firme en esta magna construcción. A continuación veamos los últimos avances que lleva
esta gran construcción en este mes de abril. Buen dato, a ver, miremos. En el tramo 1 se realiza en Palenque, Chiapas, la canalización de tuberías para instalaciones ferroviarias y fibra óptica. Además, se efectúa el armado de acero de refuerzo para los muros de un paso superior ferroviario. En Tenosique, Tabasco, se construye el paso del tren a un costado del emblemático puente de Boca del Cerro. En este punto se realiza la perfilación de talud para la cimentación de zapata que soportará la estructura del nuevo puente. Así se lleva a cabo el habilitado de muro para garantizar la seguridad ante las vibraciones de la máquina rodante. En el tramo 2, continúa la construcción del paso de fauna y la conformación de terraplén a la altura del poblado Pomuch. Entre Tenabo y Pomuch se cuenta con un banco de más de 85.000 durmientes listos para su instalación. En el tramo 3, la planta de durmientes ubicada en Poxilá se encuentra terminada y ha iniciado la fase de prueba. Esta fábrica cuenta con equipos de última generación y es una de las más modernas en el país y América Latina. En el tramo 4, se construyen nuevos pasos inferiores vehiculares con una altura de 7.5 metros, que es mayor a los anteriores, que tenían altura de 5.50 metros. Estos pasos se diseñaron con pendientes adecuadas para beneficiar aún más a los habitantes de comunidades aledañas, pues la pendiente de acceso servirá, por ejemplo, para que los campesinos de la zona puedan subir con sus triciclos. Por otra parte, a los tramos 6 y 7 ya arribaron elementos del Ejército Mexicano con maquinaria y equipo adecuados para el inicio de los trabajos de vía en esa zona. En el tramo 1 se construye en Tenosique, Tabasco, el viaducto por donde el Tren Maya cruzará la cabecera municipal. Para ello se realiza el armado de acero de los pilotes que darán soporte a la estructura, así como la perforación del suelo para su colocación. En el tramo 2, avanzan las obras de drenaje transversal a la altura de Pomuch, en el municipio de Tenabo, donde también se construye uno de los pasos inferiores vehiculares que tendrá la vía. Cerca de Blanca Flor, en el municipio de Jezelchacán, se prepara el montaje de rieles con la construcción de una losa y columnas que servirán de grúa para realizar este trabajo. En el tramo 3, avanza el paso inferior vehicular ubicado a la altura del cruce con la carretera Mérida a Tixcocob. Ahí ya se termina la cimentación y se colocan las pilas de la estructura con doble paso de vía para el tren. En el tramo 4, se realiza el acomodo de durmientes a la altura de Izamal. Hasta el momento se han montado 1.200 durmientes a lo largo de 2 kilómetros de esa zona. En los tramos 3 y 4, inició la colocación de la primera capa de balasto con espesor de 20 centímetros. Los 10 centímetros restantes se colocarán en la segunda capa al término del montaje de la vía, con lo que se estarían alcanzando los 30 centímetros de grosor en el tendido de la piedra de balasto. En Puerto Progreso, Yucatán, continúa el desembarco de balasto y rieles que son trasladados a diferentes puntos de la obra. En el tramo 1, a la altura de Tenosique, Tabasco, se realiza el armado de estructuras de prelosas y traves que serán utilizados para obras de drenaje transversal, pasos superiores ferroviarios y viaductos. En la fábrica de durmientes, ubicada en el Triunfo Balancán, se construye la vía auxiliar, de donde saldrán materiales y maquinaria para el armado de la nueva vía para el Tren Maya, tales como balasteras, plataformas, bateadoras y estabilizadoras. En el tramo 2, en las inmediaciones del poblado Santa Cruz de Rovira, Champotón, continúa la conformación del terraplén y su tratamiento con cal para darle estabilidad al suelo. En el tramo 3, concluyó en Maxcanú, Yucatán, el acopio de más de 30.000 toneladas de riel para el montaje de las vías férreas. De igual forma, a la altura de Copomá, se llevan a cabo los trabajos para la canalización de tubería eléctrica y de fibra óptica, que dará al Tren Maya mejor operatividad, colocándolo entre los más modernos del mundo. En el tramo 4, avanza la construcción del nuevo distribuidor vial del entronque Valladolid. Esta nueva obra permitirá el paso del Tren Maya por la parte inferior, al mismo tiempo que los vehículos podrán cambiar de un flujo de tránsito a otro para llegar a diversos destinos. En los diversos tramos del Tren Maya, los trabajadores han intensificado la construcción con turnos por la noche.
Ya son 108 mil los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Me encanta, nunca pararé de sorprenderme, y es que cuando creo que ya hay algo bueno, sigo buscando información sobre este tema y digo, ¿qué? ¿Es en serio? Bueno, partamos de que la posibilidad de este megaproyecto del Tren Maya se dio gracias a lo que se pudo ahorrar de la construcción del aeropuerto. Como ustedes saben, inicialmente se iba a construir sobre el lago de Texcoco. Obviamente, pues porque habían muchos lapsos de conveniencias entre contratos de los gobiernos anteriores, y pues se pretendía utilizar estos lapsos, y no solo eso, sino seguir utilizando más recursos por medio del mantenimiento, además de que se iba a afectar muchísimo la flora y la fauna. Menos mal, y a pesar de que ya habían empezado este proyecto, el presidente AMLO redireccionó esto hacia el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que está en el área de Santa Lucía, y no solamente logró hacer tremendo aeropuerto en 2 años y medio, sino que dijo, ¿saben qué? No nos endeudamos, no le debemos a nadie, y aparte de eso nos sobró para invertir en el Tren Maya. Esto pasa cuando los recursos se utilizan de la manera correcta. Hágame el bendito favor. No solamente se va a poder impulsar el turismo, y no solamente va a ser un tren de carga, sino también de turismo. O sea, se van a utilizar, este tren se va a utilizar en función de esas dos cosas, de transporte y de turismo. O sea que súper chévere. Ustedes saben que yo siempre he sido una defensora de los recursos naturales y de los animales. Así que ya tuve la oportunidad de ver cómo era que el presidente pretendía hacer este proyecto en pro del beneficio también del planeta y de los recursos, porque acá no se trata de decir, México impulsa este tipo de proyectos estando en pro del bienestar del planeta, o cierto país sí lo hace y otro país no. Al fin y al cabo estamos en el mismo planeta, al fin y al cabo todos los seres humanos vivimos en el mismo planeta, y pues respiramos del mismo aire, nos afectamos de lo que pasa en un lado, en el otro, y así sucesivamente. Entonces, en ese video tuve la oportunidad de ver los diferentes proyectos que el presidente, en otro video al que reaccioné, de ver cómo el presidente iba a implementar el cuidado y la preservación de estas especies animales y de fauna, en base pues a la realización de este Tren Maya. Ahora, con este video que acabo de ver hoy, no solamente confirmo cómo se está llevando a cabo el proyecto, sino que también cómo se reubican estas personas que vivían en esa misma área por donde iba a pasar el Tren Maya. Me quedo súper sorprendida de escuchar a las personas, bueno, pues finalmente muy contentas y felices de su reubicación, porque hasta como decimos nosotros en Colombia, les fue mejor inclusive de lo que esperaban. Y como ellos decían ahí, es que es muy complicado creerle al gobierno. Creerle al gobierno cuando han sido azotados por tantos años de promesas, de mentiras y de corrupción. Pues claro, uno dice, no, eso mínimo me van a volver a engañar, eso mínimo, y otra vez son estos típicos políticos que mienten y que engañan a la gente, y que en sus promesas les dicen qué van a hacer aquí, qué van a hacer allá, y al final de al cabo no salen con nada porque todo se lo roban. Es muy entendible que la gente no tenga fe en las promesas del gobierno, es muy entendible que la gente tenga dudas, decir, ay no, qué tal me saquen de acá de mi casa y me digan, sí, sí, se la vamos a reponer, solamente reubíquese, quítese o nos desplazan, porque eso pasa en muchísimos países. Entonces ellos dicen, ay, al comienzo nos costó creer inclusive que sí iban a cumplir, pero después de eso empiezan a ver que sí les están cumpliendo, y no solamente los reubican, sino que los reubican de una mejor manera. Ahí vimos inclusive, me encanta como esta temática de colores que le están dando a las casas de reubicación. Me parece algo muy chévere, porque no es solamente como, ay, vaya y viva ahí y tenga una teja y unas paredes, sino darle dignidad a la gente, brindarle unas mejores condiciones, un mejor espacio, y hacerlo de una manera bonita, porque al fin y al cabo es donde vives, al fin y al cabo es donde ellos están todos los días de su vida. Así que si se le puede dar ese toque colorido y con cariño para la gente, pues me parece súper chévere.
Entonces me encanta que la gente se esté viendo beneficiada, que la gente haya podido llegar a los acuerdos de manera voluntaria, ¿no? De manera que ellos acepten y digan, está bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Negociando, porque pues ahí es donde han estado, ahí es donde viven, entonces su opinión también es muy importante y a mí pues eso me encanta que lo hayan hecho de esa manera. Además de tener, bueno, los avances de este megaproyecto, y cada vez que yo iba viendo todas esas imágenes, yo solamente pensaba en la magnitud de esto, porque yo creo que para uno que no es muy especializado en ese tema, y uno le dicen, ay sí, vamos a construir un tren maya y va a pasar por toda la Riviera Maya y lo que sea, pues uno dice, suena chévere, suena interesante, pero en la vida real no es consciente de todo lo que el trabajo que eso conlleva. Yo veía todo eso y yo decía, ¡ah! Es impresionante, o sea, todo lo que tienen que hacer, la cantidad de gente, de mano de obra, de recursos industriales, de maquinaria, de conocimiento por medio de los ingenieros, de los arquitectos, de los electricistas, de todo el grupo de personas que trabajan en pro, lo cual es fantástico porque no solamente se generan estos nuevos recursos en el país, digamos recursos de transporte y de turismo, sino que también se emplean las mismas personas que trabajan ahí, obviamente en colaboración con los militares mexicanos que ya han demostrado que pueden hacer este tipo de proyectos de una manera exitosa, a tiempo y utilizando los recursos económicos de la mejor manera y muy responsable. Así que yo digo, wow, increíble. No es fácil definitivamente, pero México tiene los recursos con qué y lo está utilizando de la manera correcta. Así que a mí me encanta, digo, impresionante. Acá siguen con esto y van a cumplir, porque indiscutiblemente se ven los avances, se ven lo que están haciendo y digo, oh, wow, esto solo me hace pensar una vez más en las falsas promesas que nos han hecho a nosotros en Colombia. Y me hace muy feliz que México esté direccionado de esa manera y que estén haciendo las cosas bien, que cuenten con un buen líder que utiliza los recursos del pueblo de la mejor forma, pero de una u otra manera también nos hace una reflexión al resto de los países, a decir, pero ¿cómo es posible que entonces nosotros no podamos tener estas posibilidades porque sigue la corrupción, porque nos siguen robando? Porque en el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos a la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia, donde nos han prometido un metro hace muchos años. Y siempre las nuevas personas que se lanzan en la política y dicen, sí, lo vamos a hacer y bla, 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 bla. Han pasado muchos años y no cumplen. Entonces me hace como recordar todo este tipo de cosas y digo, ay, Colombia. Colombia, tierra querida, que ya vienen elecciones y voy a participar de las elecciones desde acá. Siempre lo hago y siempre trato de informarme también de lo que pasa allá, esperando que se vaya a dar un cambio. No es fácil, pero pues si uno no aporta su parte, ¿quién, verdad? Entonces, mi gente bonita, me alegra un montón este tipo de proyectos que impulsen a México hacia mejores cosas. Eso me encanta. Y bueno, ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.